esta descendencia de esta señora que le dicen Natasha, Natasha Rosario. Y yo quiero por lo menos que nos paguen nuestro dinero porque es nuestro. No sé cuál es el conflicto que tienen esta gente, este abogado, que no quiere pagarnos nuestro dinero. Pero ya nosotros no aguantamos más presión. Ya hemos gastado todo lo que teníamos, lo hemos gastado. Ya de aquí para allá, de allá para acá, y poniéndonos locos, hacer marcha por donde quiera. Y representamos donde quiera que él dice. Y no nos ha pagado nuestro dinero. Queremos ya que él nos pague nuestro dinero, por favor. Familia Rosario, estamos reclamando nuestro derecho, un derecho que tenemos nosotros. Aquí llegó un dinero hace 14 meses y pico de España, de Europa, y estamos reclamando, tenemos el permiso y vamos hacia el Palacio de Presidencia. Tenemos 17 años reclamando nuestro derecho. Johnny Puerto Real nos dice muchas cosas, que es el abogado encargado de la familia Rosario, sobre el cual no se le ha dado mucha notificación a la familia, y la familia está desesperada, esperando una información. Ahí tienen ustedes, el sueño millonario de los Rosarios. Mira, a mí me dijeron muchas cosas cuando yo puse ese título, los Rosarios me escribieron a mí por todos lados. No querían saber de mí los Rosarios, porque yo les dije, señores, ¿cómo ustedes pueden decir que tienen trillones de euros? No millones, no trillones de euros, una cosa, eso cada vez aumentaba más. Eso no hay espuma que aumente tanto. Entonces, es toda esa pobre gente que fue, dio dinero, pagó. Y el señor Johnny Puerto Real alimentó esa creencia. Johnny Puerto Real fue el abogado que estuvo, mírenlo ahí, este abogado que estuvo con la familia Rosario. Hay una foto de su captura, él lo apresaron en Boca Chica. El abogado está acusado de estafar a miles de personas y están pidiendo de que no hay espacio para poner querella en la fiscalía del distrito, porque pusieron una caseta y eso era fila y fila y fila de gente, fila y fila de gente. El documento de la División de Búsqueda y Captura de Prófugo de la Policía explica que él estaba en Villa Margarita, en el sector Altos de Chabón, en Boca Chica. Y allá fue un sargento de la policía o dos sargentos con un fiscal y lo apresaron. Ese es el momento en que apresan. Una orden de allanamiento que es de junio del 2022, ya sabían dónde él se encontraba. Dice, aproximadamente 300 personas a finales del año pasado, del 2020, se habían querellado ya contra el señor Johnny Puerto Real por los millones. Son 13 trillones de euros. 13 trillones de euros. Coja lápiz y papel, busque calculador y calculen lo que eso es. Trillones de euros. Yo digo, esto es increíble, esto es un sueño increíble. Todo ese cuento, eso no tiene, eso hay que oírlo, es para creerlo. Si yo se lo digo, usted dice, no, Edith, tú estás relajando. Así que yo me voy, que hablen ellos. No, aquí es la reserva, porque yo llamo con mi número y me buscan una computadora. Así ellos quieran decir ahorita que mentira, o no sé qué fue lo que pasó. No tengo conocimiento, porque no puedo culpar a nadie. Yo sé que tengo una cuenta internacional y nacional, sin límite, que me mandó el propio doctor Johnny Puerto Real, saqué esa cuenta. A mí, Ana Marisa Mercedes Díaz, Rosario. Coordinador de la familia Rosario. Y esto es una demostración pura y simple de lo que vamos a continuar haciendo los Rosarios si no se nos entrega nuestro derecho, nuestra herencia. Que nosotros tenemos prueba de que el dinero está aquí, porque el Banco de Reserva llamó a muchos herederos sacándole cuenta para recibir su herencia y mandaron a detener de que le sacaran cuenta a los herederos. Entonces nosotros estamos demostrando que somos muchos, que estamos unidos y que no nos vamos a cansar hasta que nos entreguen lo nuestro. Hoy estamos haciendo una demostración de lo que vamos a continuar haciendo semana por semana aquí en Santo Domingo. Si no se nos entrega nuestro dinero, que reposa en los bancos de aquí, el Banco de Reserva y el Banco Central. Nosotros vamos a continuar hasta que este caso se resuelva. Se han hecho dos marchas ya, una al Palacio Presidencial y otro a la embajada de España. Y el gobierno no ha respondido. El gobierno no han minimizado. Y él va a saber quién es la familia Rosario. Nosotros estamos preparados para morirnos en este país, a lo que sea, peleando como sea. Pero aquí no va a tener que resolver. Persona, los indios que le dieron este hito por el oro. Hoy necesitamos dinero. El dinero es nuestro. Que está en República Dominicana. Rosario presente en esta marcha.
gran marcha gloriosa. Gracias por venir a todos. El apoyo de cada uno de nosotros, unidos somos más, porque a nosotros tienen que darnos lo de nosotros. Y eso es lo que andamos buscando aquí. El mandatario de esta república tiene que escucharnos. Ya lo saben, estamos aquí y no nos vamos hasta que tengamos respuestas. Sí. Un momento, que quiero hacer un llamado a la comunidad. Señores, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos, buenas tardes o buenas noches, no importa la hora en la que ustedes estén en sintonía. Aquí estamos dispuestos a compartir la jornada de este día. Agradecemos a la gente que se conecta este martes y, por supuesto, a los que están a través de Tele Radio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y a los que están en Estados Unidos, por cierto, que estaré en Nueva York en pocas semanas, en pocos días, voy a estar en una actividad, luego les anuncio. A los que quieran participar, Zenaida Méndez y un grupo de mujeres allá nos han invitado. Agradezco mucho esta posibilidad, me siento muy honrada de poder estar aquí. Y bueno, este caso que yo les estaba presentando en pantalla de la familia Rosario, algunos lo recordarán, otros les sonará extraña. Hay gente que quizás yo misma revisando las imágenes digo, wow, esto fue serio, esto fue fuerte. Eran miles y miles de personas que se desplazaban en marchas en el Distrito Nacional, colapsaba el tránsito y todo, diciendo que tenían una herencia trillonaria, y trillonaria en euros, que no es lo mismo. Entonces, en ese momento uno tenía que decirle, señores, despierten, óiganme, miren, esto no es posible. Y bueno, a mí me escribieron de todo, los Rosario en ese momento, o algunos Rosario, porque hay Rosario y Rosario. Algunos rosarios que es, yo miraba, por ejemplo, saqué esto del archivo de mi programa y habían unos comentarios que decía, hay periodistas que no trabajan a favor del pueblo, qué sé yo qué. Entonces, estaban enojados. Y la verdad es que no importa si la gente se enoja, nosotros estamos aquí para decirle lo que realmente pensamos. Porque si en ese momento le seguimos el coro como si fuéramos una veleta, estuviéramos en la misma posición. Siempre decir lo que uno cree, porque imagínense ustedes. Y había una captura, yo diría, una captura del pensamiento y de la voluntad de toda esa gente que se alimentaban unos con otros. Nada ahí como los otros diciendo y eso, y bueno, tenían todos esos millones. De hecho, yo lo estoy recordando hoy porque ayer condenaron al señor Johnny Portorreal. Fue condenado a 5 años de prisión por estafa contra la familia Rosario. Y es verdad que instalaron una caseta porque las querellas, cuando la gente empezó a despertar de que no había tal herencia, de que no aparecía la herencia, ya muchos habían pagado dinero al señor Portorreal por inscribirse. Él le abría una cuenta en el Banco de Reserva y con esa cuenta abierta para recibir dinero, la gente pensó que eso era una botija y que le iban a poner el dinero. Pues no, el dinero nunca llegó. Una cosa imposible, aunque muchos decían tener pruebas. Yo quiero recordar, señor director, esta historia, que si no fuera porque se trata de los sueños de mucha gente, si no fuera porque sé, conozco un caso de una joven que dejó su trabajo para dedicarse a seguir esa herencia. Gente que dejó de estudiar porque ellos no tenían que estudiar, porque ellos eran trillonarios. Uno dijera que esto es una comedia, pero la verdad que es una cosa terrible lo que pasó con todo ese grupo de personas que llevan por apellido Rosario. Y yo recogí un momento en el que citaban las cantidades, porque dependiendo con quién hablaras, las cantidades eran muchas o fabulosas. Ven ustedes este momento, señor director, trillonarios en euros. Donde tenemos aquí retenido y secuestrado unos 13 trillones, 185 billones, que de la familia Rosario. 13 trillones de euros, y al principio llegaron aquí al país, llegaron 12 mil millones de dólares. Esa cuenta no se sabe dónde ni quién se la repartió. Nosotros estamos aquí reclamando nuestro derecho, que por ley nos pertenece, que nos dejaron nuestros ancestros, ya que el dinero tiene 14 meses aquí en el país y no se nos ha dado una respuesta. Entonces le estamos exigiendo al presidente Danilo Medina que tome carta en el asunto. Dos cosas le motivaban. Toda la gente que se encaminaba en esa gran ilusión, una ilusión terrible
decían que el dinero tenía allí aquí 14 meses y que se lo había dicho el señor Puerto Real. Pagaron dinero a Puerto Real para que ser parte del grupo, para reconocer como que titular de una herencia que iba a venir a nombre de la empresa de Puerto Real. Y eso fue increíble. Y esa gente se movilizó con el tiempo, eso se fue apagando. Y cuando algunas personas se dieron cuenta, hace poco más de un año, dijeron, bueno, pues vamos para la justicia. Y ahora Puerto Real es condenado. 5 años le salió el cuento, pero mucho dinero de por medio y mucha incomodidad y muchos sueños truncados para muchísima gente. Es una pena. En esos días yo recuerdo que me hablaba una ciudadana cubana de que en Cuba se produjo algo parecido, que fue como una captura. La gente decía, porque de cuando en vez aparece alguien que dice que tienen una herencia. Los Guzmanes tienen una herencia. Nosotros somos Guzmán y tenemos una herencia. Alguien que llega y dice que es descendiente del rey de España, aunque ustedes no lo crean, eso ha pasado, o que es dueño de todo Santo Domingo. Eso también pasa, y hay gente que incluso hace negocio con eso. El caso Calamar es un negocio con bienes de ese tipo. Pero cuando llegaron los Rosario, no los hermanos Rosario, sino la familia Rosario, eso fue increíble. Yo les voy a dejar con un resumen de lo que pasó entonces. Fue un periodista de Atomayor, Junior, que grabó estas imágenes. La conseguía a Marino Zapete y a su vez la compartíamos por aquellos días. Imágenes de archivo. Por si a algunos se les ha olvidado, ¿por qué es que están condenando al señor Puerto Real? Exactamente por qué, por esto. Les dejo con esto y voy a la pausa. Gracias por estar aquí. Hoy tenemos muchísimo contenido, incluyendo Haití, por supuesto. Mientras tanto, esto si nos lo cuentan, quizás dijésemos que es un sueño, pero es una realidad. Se podría prestar para un documental para entender cómo se captura las mentes de la gente. Aquí está. De los Rosario es una herencia que estaba allá en Europa, en varios países, hasta en Estados Unidos, de los ancestros de nosotros. Recuérdense que en tiempo atrás la Rosario era de Jacinto de Rosario Celedonio, de la familia Rosario, y esa, ellos, como los bancos aquí eran muy escasos, ellos llevaban su dinero para allá afuera, lo depositaban en bancos extranjeros, incluso eran accionistas de bancos extranjeros. Y ese dinero, al ellos desaparecer ya como seres humanos de la tierra, ese dinero se fue quedando ahí. La familia no lo recuperó, no fue y lo buscó. ¿Ve? Entonces, eso fue creciendo, los intereses fueron creciendo, y hasta llegar al punto de que esa gran fortuna que hay aproximadamente ya como algunas 500 cuentas, que se está hablando que hay aquí se dice que hay 16 trillones. Nosotros le pedimos al presidente de la República que intervenga en este caso, porque ese es el jefe del Estado. Él es el jefe del Estado. Y todo lo que aquí tenga que ver con un conglomerado, como es la familia Rosario, le atañe a él. Porque es algo que ha venido para una familia, no para que nadie lo toque, sino la familia Rosario, que por ende se beneficiará el país completo, porque es bastante dinero y será un nuevo orden económico que habrá la República Dominicana. Y por eso muchos sectores le temen a que nosotros toquemos lo que nos corresponde, porque haremos cosas maravillosas y los políticos tendrán que mirar hacia nosotros. Porque nosotros, sí, que Dios le bendiga a todos, que Dios bendiga al pueblo. El hecho de que nosotros estemos aquí, conforme a lo que la prensa necesita divulgar, es que estamos por un derecho inalienable de una herencia, no ficticia, no una ilusión óptica, no un capricho, sino tenemos prueba fehaciente de que nuestros ancestros dejaron para nosotros
una fortuna, una herencia, y que ha llegado a la República Dominicana. Y muchas personas se preguntan y dicen, ciertamente, ¿qué tiene que haber un reclamo del Estado en esta situación? Porque es un asunto privado. Pero el asunto, aunque es un asunto privado, ha sido tratado de Estado a Estado. ¡Queremos pago! 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 De España y Suiza. Y Suiza. Y que no vengan a decir que es mentira, porque es con constancia. Yo tengo pruebas de que tengo una cuenta en el Banco San, No, aquí en la reserva, porque yo llamo con mi número y me buscan en una computadora. Así ellos quieran decir ahorita que es mentira, o no sé qué fue lo que pasó. No tengo conocimiento, porque no puedo culpar a nadie. Pero yo sé que tengo una cuenta internacional y nacional, sin límite, que me mandó el propio doctor Johnny Puerto Real, saqué esa cuenta. A mí, Ana Marisa Mercedes Díaz, Rosario. Coordinador de la familia Rosario. Y esto es una demostración pura y simple de lo que vamos a continuar haciendo los Rosarios si no se nos entrega nuestro derecho, nuestra herencia. Que nosotros tenemos prueba de que el dinero está aquí, porque el Banco de Reserva llamó a muchos herederos sacándole cuenta para recibir su herencia y mandaron a detener de que le sacaran cuenta a los herederos. Entonces nosotros estamos demostrando que somos muchos, que estamos unidos y que no nos vamos a cansar hasta que nos entreguen lo nuestro. Hoy estamos haciendo una demostración de lo que vamos a continuar haciendo semana por semana aquí en Santo Domingo. Si no se nos entrega nuestro dinero, que reposa en los bancos de aquí, en el Banco de Reserva y en el Banco Central. Nosotros vamos a continuar hasta que este caso se resuelva. Se han hecho dos marchas ya, una al Palacio Presidencial y otra a la embajada, a la embajada de España. Y el gobierno no ha respondido, el gobierno no han minimizado. Y él va a saber quién es la familia Rosario. Nosotros estamos preparados para morirnos en este país, a lo que sea, peleando como sea. Pero aquí no va a tener que resolver. Rosario presente en esta marcha, esta gran marcha gloriosa. Gracias por venir a todos. El apoyo de cada uno de nosotros. Unidos somos más, porque a nosotros tienen que darnos lo de nosotros, y eso es lo que andamos buscando aquí. El mandatario de esta república tiene que escucharnos. Ya lo saben, estamos aquí y no nos vamos hasta que tengamos respuestas. No estamos pidiendo nada que no sea el derecho de cada uno de estos miembros de la familia Rosario. Cada uno firmó un contrato con un abogado. Un abogado que no tiene huérfanos de información. Hoy estamos siendo la burla de la nación, porque entiende que perseguimos un sueño imposible, algo que es irreal y tiene que ver tantas personas locas. Las especulaciones de nuestro abogado es de que están en poder del Banco de Reserva, que instituciones superiores y fuerzas superiores aún no liberan el pago en sí. Pero quien debe darnos esa explicación, y no podemos hacer conjeturas, ni acusar a un lado ni a otro, es nuestro abogado. Solamente vemos la palabra de él diciendo dónde está el dinero, pero no nos muestra los documentos de las transferencias internacionales. Igual nos estamos moviendo legalmente hacia el Banco Santander, que ha sido el emisor, para poder tener los certificados de transferencia y actuar de manera legal. Porque ya no necesitamos hacer bulla y hacer campaña, ya no necesitamos levantarnos. Con esa prueba que ya casi tenemos en la mano, simplemente vamos a demandar de manera legal a todo el que tenga que caer. Porque aquí una sola persona no puede estar mezclado en todo este complot. No, señores, vamos a aclarar un punto. Nosotros no vinimos a marchar contra el Estado Dominicano. Nosotros apoderamos un abogado. Nosotros vinimos a pedir auxilio del Estado Dominicano para que interceda en medio de este proceso. Es una cosa que tenemos que tener clara. Para que no se confunda que la familia Rosario está contra el gobierno, nada que ver con eso. Nosotros simplemente estamos pidiendo, como ciudadanos, independientemente de familia Rosario, que tenemos que hacer valer nuestro derecho, que Danilo Medina interceda en este momento, porque se está mencionando una institución del gobierno, se está mencionando el Banco de Reserva, y es su deber dar la cara en este proceso y aclarar toda esta situación. Nosotros formo parte de una comisión internacional que vino Jesús Díaz Rosario. Formo parte de una comisión internacional junto con Adoni, Mr. Chulito, Julio Ángel de Rosario, que hemos venido aquí
convencido, porque ya estuvimos en los bancos de España, yo vivo allí en Madrid, convencido de que ya tenemos informaciones de que el dinero está aquí hace unos 14 meses. Por lo que no entendemos por qué, si otras gerencias de igual magnitud en otros países ya se la han entregado, en 3 meses se la entregó, no entendemos por qué en otro país no han puesto tanta pega, no han puesto tanto parche. Hemos encontrado un muro, hemos encontrado una desinformación desde la oficina de nuestro abogado hasta las instituciones del gobierno. El Banco de Reserva ha dicho en reiteradas ocasiones que no tiene nada a nombre de la familia Rosario allí. No puede tener nada a nombre de la familia Rosario porque simplemente esa cuenta no está todavía a nombre de la familia Rosario. Figura a nombre de la comisión de familia nuestra. Ahí no hemos mostrado en varias instituciones, en varias sucursales, hemos tenido acceso con algunos gerentes y no han mostrado, mire, esta cuenta, pero la cuenta está bloqueada, por lo que no. ¿Usted dice eso que el dinero está aquí desde hace unos 14 meses? ¿Tienen esa información? 14 meses está el dinero aquí. Tenemos esa constancia de que el dinero tiene 14 meses aquí, lo ha dicho nuestro abogado. A todos los rosarios que están en Nueva York, que están en Canadá, en cualquier parte del mundo, no sé si se enteraron, yo creo que todos los rosarios supieron eso. Si se juntan los esfuerzos de toda esa gente, pueden hacer cosas maravillosas trabajando, pero con ese sueño no se iba para ningún lado. Al final, el resultado es conocido, y porque estaban esos testimonios, decidí volver antes de irme a la pausa, en el sentido de que quiero recordar que ayer condenaron a 5 años de prisión al abogado que empujó, alentó estos sueños, no por alentar sueños, porque eso no es delito. Cualquiera puede crear la ilusión que quiera, decirle a usted maravillas en el mundo, eso pasa todos los días en las relaciones humanas y eso no es un delito, sino por estafar, porque cobraba por eso. Entonces el Ministerio Público comprobó y demostró ante los jueces de este país que había un cobro sostenido de un dinero para supuestamente recibir una herencia que lamentablemente no existe. No sé qué piensan los Rosario ahora, pero yo creo que esa fiebre ha bajado mucho desde entonces hasta ahora. Jamás volvimos a ver una marcha. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, Haití, en el centro de la mirada internacional. Haití encuentra una posible salida ayer. Vamos a conocer los detalles. Tenemos las imágenes de lo que hacía el CARICOM y, por supuesto, las repercusiones que ha tenido hasta el día siguiente, es decir, hoy, el anuncio de un gobierno de transición y, por supuesto, la renuncia que se produjo pasada la medianoche, horas de la madrugada del día de hoy, por parte del primer ministro Ariel Henry, que está renunciando a dirigir lo que de por sí no dirigía. Hacemos este cambio y venimos de una vez.